It's in the air, like a blazing flare. Pello, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pello, ¿qué pasa? Bueno, el nuevo combatiente ha llegado por fin a la tierra del amanecer. Fobeus está súper, ultra, hiper, mega bien. Es complicadichi, ¿vale? Así que ahora veréis si es un héroe para vosotros o no. Además, hoy ha entrado el nuevo parche y como veréis de fondo está el revamp de Vayne. Sí, otro revamp para Vayne que ha entrado hoy al servidor original. Y también, por ejemplo, el bufo a Glu, que ya veréis qué locuras de ultimates mete Jo Javier, el tanque del squad Imperial. La partida es una 5Q junto al squad Imperial, el mejor squad de España. Marco Marcadio, para los amiguis, el combatiente del squad Imperial, ya lo ha estado testeando y flipáis el counter que le hace a héroes super ultra hiper mega meta con movilidad rollo Benedetta. Lo veréis de una manera pero super ultra hiper mega clara en este gameplay. Marco, como todos los jugadores profesionales, a excepción de nuestra querida Aurora-chan, juegan con iPad, por eso el encuadre de este vídeo es tan diferente al que soléis ver cuando yo subo mis gameplays, ¿vale? Y por cierto, en mi vídeo de mañana, atentos, os diré las normas para participar en el sorteo de skins. Y una de ellas es estar suscritos al canal, así que si queréis que vuestro sugar daddy preferido, es decir, yo, os dé una skin, suscribíos al canal, que a mí solo me gusta regalar skins a mis suscriptores. Vamos con Fobeus, lo primero de todo, la build que nos recomienda Marco para Fobeus. Empezamos con el reloj del destino. ¿Por qué? Porque es muy mana dependiente y en cuanto sube al nivel 4 y empieza a spamear su ultimate se queda rápidamente sin mana. Además, el reloj del destino le da mucha vida extra y el escudo que le otorga su primera habilidad escala no solo por daño mágico, sino que también por el porcentaje de vida máxima que tenga Fobeus, lo que hace que el reloj del destino sea sin duda el ítem core para él. Seguimos con la varita de hielo, ya que la ralentización que le da este objeto a las habilidades de Fobeus es muy clavamen, ya que la primera habilidad de Fobeus le otorga velocidad de movimiento cuando golpea a héroes enemigos y junto a este ítem es prácticamente imposible huir de él. Por cierto, como veis, es un combatiente de daño mágico, lo que lo convierte en un héroe súper particular, así que no hagáis locuras de equiparle con ítems de daño físico porque no escala nada de nada por daño físico. No es un héroe que escale tampoco muchísimo por daño mágico, ya que es un combatiente y no un asesino, por lo que no es necesario ponerle la build de full daño mágico. En esta ocasión, Marco ha decidido ponerle el cortacuras para enfrentarse al rotísimo de Paquito, Pkiro, que regenera una barbaridad de vida, ya lo sabéis, igual que Benedetta. Pero este ítem ya es más situacional, o sea, podéis ponerle si no la varita de quemadura o la energía concentrada para regenerar aún más vida, ya que además estos dos ítems le dan vida extra y como comentábamos, la vida de más a Fobeus le viene alucinflipantemente bien. Luego tenemos el oráculo, lo podemos decir, ¡el oráculo! Que sería sin duda otro ítem core, ya que le aumenta el escudamen de su primera habilidad y de su ultimate, pero una fucking barbaridad, además de darle vida, enfriamiento y defensa mágica. El peto de fuerza también sería otro ítem clave en él, porque claro, como os comentaba con la varita de hielo, darle velocidad extra a Fobeus para potenciar la que ya gana cuando golpea con su primera habilidad a un héroe enemigo es clavame. Fobeus no tiene un dash en sí, aunque su ultimate te teletransporte a Cuenca, que es muy heavy el rango de la ultimate, pero claro, te teletransporta encima de un enemigo que haya utilizado un dash, por lo que no tenéis escape en sí. Por eso es tan importante potenciarle la velocidad de movimiento extra de su primera habilidad con el peto de fuerza. Después tenemos los emblemas, los que nos recomienda Marco son estos.
velocidad de movimiento, obvio, super ultra hiper mega importante también por lo que hemos comentado, porque es muy necesario aumentarle en todo lo que podamos la velocidad. Después penetración mágica, ya que no tenemos nada de nada de penetración en la build. Y por último la pasiva, que hace daño extra y restaura un 3% de mana cada vez que golpea a un enemigo, aunque tenga un enfriamiento de 5 segundos. Pero porque, como os decía, es muy mana dependiente y estos emblemas le ayudan mucho a la hora de solventar este hándicap. En cuanto a los hechizos, prácticamente todo el mundo está recomendando el Flameshot, porque el retroceso que da este hechizo cuando un héroe enemigo se te acerca cuenta como dash de un enemigo y por tanto activa la ultimate de Phobeus, pero Marco recomienda el ejecutar. Y estaréis viendo ya en el gameplay de fondo lo super ultra hiper mega utilamen que es el ejecutar con Phobeus. Es que es muy heavy lo de este combatiente de daño mágico. Tengo que pensar un apodo para él, por cierto, en plan Phobeusamen y su ultimamen o algo así. Ya me saldrá ya. Vamos ahora con las habilidades. La pasiva es muy sencilla, vosotros no tenéis que hacer nada, se activa sola cuando un héroe enemigo activa un dash cerca de vosotros, y lo que hace es reducir el enfriamiento de las habilidades de Phobeus en un segundo cuando dashean a 8 yardas de distancia de vosotros, lo que es muchísima distancia, o sea, la pasiva se activa muy fácilmente porque el rango que tiene es muy heavy. Por eso es un héroe que spamea mucho sus habilidades, porque tiene enfriamientos cortos debido a su pasiva, y lo hace tan mana dependiente, y de ahí viene que le prioricéis los emblemas que os he dicho y el reloj del destino. La primera habilidad es la habilidad que más usaréis. Tiene un enfriamiento súper corto y encima se puede cargar hasta 3 veces, como la primera de mi Angelita o la última y de mi Kingrito guiñando un ojito. Lo bueno que tiene su primera habilidad es que le otorga a Phobeus un escudamen que se va acumulando cuantas más veces golpeéis, y como tiene 3 cargas, imaginaos el fucking escudo que podéis llegar a tener, es que es una fucking locura. El escudo escala con daño mágico y con la vida de Phobeus, lo que es, ya os digo, una fucking locura el escudamen que llega a alcanzar este héroe. Encima, cuando Phobeus golpea a héroes enemigos, gana un 25% de velocidad de movimiento. Por eso es tan importante la varita de hielo y el peto de fuerza, como os decía. Importante, tenéis que saber que esta velocidad de movimiento extra solo se activa al golpear a héroes enemigos. Pero a los minions esta habilidad les causa un 150% más de daño, lo que lo hace muy bueno a la hora de limpiar la línea. Su segunda habilidad es sencilla de entender, es muy parecida a la segunda de Diggy, el maldito pollito pío, o la última y de Terizla. Pero lo bueno de esta habilidad, además del rangamen desmesurado que tiene, es que activa la ultimate de Phobeus. Vamos con la ultimate, que es sin duda la gran peculiaridad del nuevo combatiente. La ultimate es un counter de todos los héroes con movilidad. La Benedetta enemiga de esta partida, ya os digo que no sabía qué hacer para deshacerse de Phobeus. Es como un Minsitar pero mil veces mejorado. F por Minsitar porque se estaba empezando a ver un pelín más, pero ya con la salida de Phobeus entierra al pobre Minsitar, a mi parecido adorable. La ultimate hace que Phobeus se teletransporte encima de los héroes enemigos que hayan utilizado un dash, lo que lo hace un clarísimo counter de los héroes meta, ya que los héroes meta son héroes con muchísima movilidad. Cuando se teletransporta causa un daño mágico brutal y vuelve a generar otro escudo que, igual que el de su primera habilidad, escala por daño mágico y por la vida máxima que tiene Phobeus. Pero es normal que le den tanto escudamen a Phobeus, porque al fin y al cabo es rollo Matilda, unos héroes que divean muchísimo y claro, reciben muchos torretazos, y estos escudos son muy necesarios en ellos para que no mueran bajo las torres cuando están utilizando sus habilidades. La ultimate la podéis utilizar las veces que queráis, es muy heavy, no tiene enfriamiento dentro de 12 segundos, eso es importante, antes de que entre el enfriamiento. Es decir, héroes con movilidad infinita, rollo Fanny, Lancelot o Benedetta, no pueden dasear si tienen a Phobeus en contra, porque va a estar constantemente ulteando sobre ellos. Ojo a esto, que la ultimate chupa muchísimo maná, por eso los emblemas y el reloj del destino son tan importantes en él. Lo repito varias veces para que os quede claro, porque luego decís, ay Peyo, es que este héroe chupa mucho maná, no me gusta. Pues así solventáis ese handicap, como os decía. Y esto pues sería todo un poco lo que tenéis que saber de Phobeus para ver si es un héroe para vosotros. Quiero deciros que hoy habrá directo de Twitch y castearé al Squad Imperial para que veáis más sobre este héroe. También el bufo de Nana, el bufo Aglu y el nuevo Vayne, que sé que os interesa bastante. Así que seguidme en Twitch, que es Peyo Que Pasa, y veréis más sobre el nuevo parche que ha entrado hoy.
Recordad también que el sábado empieza el competitivo español y el Squad Imperial se enfrentará al Squad Euphoria y yo lo estaré casteando en Twitch. Yo es que tengo muchísimas ganas y muchísimo hype de que los veáis al máximo nivel, la true, porque es que son buenísimos. Y vamos a comentar ahora un poco el gameplay por encima. Fijaros aquí el ejecutar que le meten todo el Yemetamer a esa cabura. Porque claro, a ver, ya sabéis que a mí este tipo de vídeos me gusta traerlos en primera persona. Pero claro, como tenga que empezar yo con Fobeus, que es un combatiente, y yo los combatientes no los domino nada, es el rol que menos bien se me da, y es que no me gustan nada los héroes cuerpo a cuerpo. Entonces yo voy con Angelita soporteando, fijaros en esta TF, todo lo que aguanta el escudamen que genera encima con la ulti de mi Angelita. Es que es muy muy heavy el combo. Bueno, hago un KS, como siempre, ya sabéis, Angelita main KS. Aquí ya no lo puede contar, pero habéis visto todos los torretazos que ha aguantado, es aluciflipante. También Kiro es que está excesivamente roto, aquí nos enseña el daño en plan what the fuck. Pero es que es muy ultra hiper mega heavy el potencial que tiene Fobeus, ¿vale? Si os gustan los combatientes va a ser un héroe super meta. Va a ser un héroe más counter pick que un héroe que dices first piqueo, ¿vale? Pero fijaros aquí el ejecutar lo útil que está siendo todo el fucking tiempo. Fijaros el rango de la ultimate, ¿habéis visto? Es que se va a Cuenca. Es muy muy fuerte lo de este héroe. Es que no puede hacer nada Benedetta. Nada, ¿veis? Benedetta ya dice, no tengo que dashear porque es que si no me va a ultear. Es que no puede. Encima la segunda de Matilda también activa la ulti de Fobeus. Recordad que Fobeus solo puede utilizar la ulti, aunque sea ilimitadamente, 12 segundos. Entonces aquí se ha terminado esos 12 segundos y la ultimate ha entrado en enfriamiento, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta ese detalle porque, claro, a veces igual os quedáis bastante vendidos, queréis chasear una kill y no lo conseguís, así que ojo a ese datamen. Pero además, el potencial que tiene este héroe es la gran resistencia que tiene. Fijaros el full focus que le están haciendo todo el rato y, claro, metes ulti, ganas escudo. Metes primera, ganas escudo. Es que es un non-stop. Encima, mirad la velocidad de movimiento que tiene. Vale que estoy yo con Angelita encima, que le he dado más escudo y más velocidad de movimiento, pero fijaros que además tiene una animación nueva a la hora de correr. Eso está muy guay. Ya sabéis que lo hacen en todos los héroes nuevos, pero claro, es que es muy muy veloz. Fijaros en esta TF por el Lord, es aluciflipante el focus que le hacen. 4 contra él y no puede, no lo bajan. Fijaros el daño que está metiendo. Es muy muy fuerte. Y es que se va a Cuenca Benedetta. Es que está desesperada. Me da mucha gracia porque es en plan, no puedo más de este héroe. Ya sabéis que Benedetta es súper meta, entonces es un clarísimo counter. Yo le he ulteado allí con Angelita y estoy desde detrás dándole el soporteo, curándole y demás. Pero claro, me he llevado tantas asistencias que vuelvo a tener la ulti porque llevo el tiempo fugaz. Entonces claro, el combo Angelita Fobeus es una fucking locura. Fijaros aquí, se ha hecho una doble kill y fijaros el Paquito tampoco puede hacer más. Es que es en plan, por favor, este héroe, yo le estuneo con la segunda, se queda quieto y ya lo remata Fobeus, se lleva una triple kill. Pero claro, ha sido a destiempo de todo el tiempo que ha pasado entre que ha ido ulteando, ha ido golpeando. Es que es muy fuerte, ¿eh? Además parece que es un héroe súper divertido y eso me gusta bastante. Además, lo que os decía de la animación cuando corre, creo que está bastante bien, ¿vale? Porque andando está como muy tieso, ¿no? Es como, claro, es un héroe nuevo y claro, tampoco estoy acostumbrado, pero es que es gracioso que cuando corre cambia totalmente, porque cuando está andando está súper tieso. Fijaros que estoy todo el rato ulteándole, todo el rato, y claro, no lo baja, no hay manera. Divea muchísimo y no hay manera de bajarlo. Y fijaros el KS que hago otra vez con Angelita. Es que me encanta ver a Angelita para esos KS. Y fijaros también en el revamp de Vayne, ojo, porque está bastante fuerte. Man que lo lleva de daño físico, que claro, lo podéis llevar híbrido o de daño mágico, pero de daño físico es como más cunde. Nada más por mi parte, me gustaría saber a vosotros qué os ha parecido, si os ha gustado, si os lo vais a comprar y demás. Agradecería un like, una suscripción y nos vemos pronto con más de Mobile Legends.